Este es el año de los indómitos, de las mujeres y los hombres que no se dejan domesticar por las situaciones difíciles. Son los indomables como tú que me estás viendo o escuchando, los que sacan el coraje y el valor para seguir luchando por lo que más aman y por sus sueños. Un virus te puede matar, pero no puede matar el legado que estás dejando. ¿Sabes? Una vacuna podrá darte más minutos de vida, pero no te va a dar una razón para vivir. Un cubrebocas no va a frenar tu violencia verbal. Y aunque te desinfecte las manos todos los días, tu alma no se lava con jabón, sino con arrepentimiento y perdón. Puedes guardar la sana distancia, pero en tu casa, el amor se enferma con la distancia. Porque el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste reseca los huesos. Son muchos los enfermos, pero muchos más son los sanos. Son muchos los que necesitan ayuda, pero muchos más los que pueden ayudar. Yo soy un hombre con causa, yo no puedo quedarme en casa. En tiempos de tormenta es cuando más los aguiluchos necesitan de su águila. Esto va para los indómitos, los indomables como el viento y como las aguas de los mares. Los indomables como una osa que defiende a sus cachorros. Los indomables como una hormiga que trabaja todos los días, de noche y de día, para llevar ayuda a su colonia. Me despido con esto. El cielo sufre violencia y solo lo arrebatan los violentos. Yo soy Tato Valderrama y esta fue una vitamina espiritual. Que Dios te bendiga.